y es que en telecomunicaciones no siempre, o sea, uno piensa que, ok, ya me acerqué el 80% y entonces es el 20% que me va a costar, pues, la cuarta parte de lo que me costó el otro, ¿no? Muchas veces ese último tramo es el más costoso, ¿no? Y Totalmente. ahora, en tu evaluación, ese último tramo, utilizando digamos, la tecnología que se está planteando para llegar, ¿no? Que es el tema de la fibra óptica. Ese último tramo podría llegar a ser más costoso que llegar a través de otra tecnología directamente a estas localidades. El análisis que se tendría que hacer es de los tiempos o sea, de recuperación de la inversión. Probablemente si no sería la tecnología más eficiente para llegar a la, si la meta sería cubrir todos los pueblos a nivel nacional, dar servicios de internet a todas las escuelas a nivel nacional, dar servicios de móviles a todas las localidades en el Perú, probablemente los costos, la tecnología más eficiente no sería necesariamente la fibra. La fibra maneja muy altas capacidades. Hay otras tecnologías como la que nosotros conocemos bien en Gilat, que es la tecnología satelital, que te da una cobertura a nivel nacional en el momento que tienes el satélite en el cielo, tienes una cobertura a nivel nacional. Hay hoy día satélites en banda KA o proyectos, iniciativas en banda KU que pueden llevar grandes anchos de banda. Y que los costos probablemente serían más beneficiosos en comparación de toda la inversión que hay que hacer después de este proyecto ambicioso de la fibra. Ahora, pero supongo que es como temas complementarios, es decir, Totalmente, como es en totalmente. Europa, como es en Estados Unidos, es decir, el mercado de satélite no murió en Europa y no ha muerto en Estados Y Unidos. no ha muerto en Estados Unidos y operamos Exactamente, más de es 100.000 visas hoy en día en decir, Estados Unidos. Hay otras compañías dando servicios de internet, inclusive a casas en Estados Unidos. Sí, totalmente. Estamos hablando de tecnologías totalmente complementarias. Por eso menciono, el proyecto de la fibra es un proyecto necesario, es una infraestructura que el país requiere, necesita y que es una responsabilidad del Estado promoverlo. No es la solución a todos los problemas que tenemos en el efectivamente. país. Y no necesariamente está enfocado a los más necesitados. Ahora, sin embargo, tanto en los últimos años del gobierno aprista como en este, digamos, las convocatorias a proyectos basados en satélites, justamente en teoría con neutralidad tecnológica, pero que requieren atender a poblaciones en zonas alejadas, sigue activa, ¿no? O sea, es decir, existe tanto la red del Ministerio de Educación como los proyectos que están saliendo por Proinversión y proyectos de las regiones que requieren atender de forma inmediata y no dentro de 5 años necesidades de las poblaciones. O sea, Sí, la realidad es más fuerte al final efectivamente. que proyectos. Si es que hay necesidad, el Ministerio de Educación licita y en el caso del Ministerio de Educación opera una red satelital, ¿no? Y está renovando tecnología. Y así otros ministerios y otras entidades públicas y privadas que necesitan comunicación hoy en lugares donde no hay acceso inalámbrico o de fibra y optan por la tecnología satelital. En ese sentido, una consulta, ¿no? Hace un momento comentábamos de que la penetración móvil está creciendo en el país de manera importante y de hecho lo que está ocurriendo es que la cobertura del servicio va avanzando en distritos, pero naturalmente hay un buen porcentaje de localidades que no tienen todavía cobertura. Es decir, el 110% se divide en 130% Lima y 60 o 70% otras ciudades, incluso hay departamentos que tienen penetraciones de 40%. Entonces, eso es una evidencia e incluso estudios de telecomunicaciones rurales sugieren que hay una preferencia notoria de la opción de telefonía móvil o telecomunicaciones móviles entre los habitantes rurales del Perú respecto a las opciones de telecomunicaciones fijas. Entonces, dado el caso meritorio de ustedes que llevan una buena cantidad de años desarrollando proyectos en el país, ¿de qué manera esta evidencia sobre el desarrollo de las telecomunicaciones móviles podría empatarse, ya que hablamos de complementariedad, con las opciones que ustedes brindan de manera satelital? Sí, Carlos, gracias por la pregunta. El Ministerio, a través del FITEL, ha invertido muchísimo dinero en los proyectos, rurales a través de los últimos 15 años. El OSIPTEL ha trabajado bastante la regulación para las zonas rurales para tratar que estos proyectos sean autosostenibles. Sin embargo, la penetración móvil ha quitado bastante mercado y hecho bastante problemática la operación en estos pueblos. No obstante, muchos de ellos siguen siendo los teléfonos FITEL el único medio de comunicación que tienen. Lo que nosotros estamos planteando es
una regulación, una norma que nos permita prestarle servicios móviles, ampliar la red de los operadores móviles existentes hacia las localidades hoy atendidas por los teléfonos Fitel. O sea, que en vez de un teléfono público haya cobertura móvil y que los usuarios puedan optar entre los diferentes proveedores móviles con las mismas tarifas que hay en la ciudad. En ese sentido, justamente es acortar las distancias, incluir a esta gente a las mismas tarifas que tienen acá en la ciudad, a los mismos servicios que tienen acá en la ciudad, si es que es internet, si es que es telefonía, y con los beneficios del servicio móvil, que es algo que ellos requieren, como bien dijiste, los estudios de SAN de hace un par de años, pedidos por el OSIPTEL, demuestran la clara preferencia de los servicios móviles. Ahora, qué interesante, Daniel, pero eso significaría implementar el sistema algo así como operador móvil virtual. Sí, el sistema del operador móvil virtual ataca el tema de la competencia. No, hablamos de antes de dos problemas. La competencia, a través del servicio del MVNO, del operador móvil virtual, estás metiendo nuevos jugadores que pueden mejorar las tarifas. Por ejemplo, en Israel, que hace unos meses se abrió el mercado a cuatro operadores virtuales, las tarifas bajaron en un 75%. Hoy puedes, por alrededor de 65 soles, acceder a un paquete ilimitado de llamadas. Eso es lo que hace una buena regulación y una entrada de jugadores virtuales. Por el otro lado, eso no te ayuda a incluir a los pueblos más alejados. Lo que nosotros estamos planteando es una ampliación del sistema de MVNE, del habilitador móvil. Lo que nos daría a nosotros a nosotros, a los operadores rurales en general, la opción de instalar celdas móviles de los operadores móviles, cobrar interconexión a través de unas reglas claras creadas por el Ministerio, normas y por el OSIPTEL, luego la regulación, y en esa forma ampliar la cobertura de las redes móviles existentes. Que serían operadas en esa zona por ustedes. Nosotros seríamos los operadores de la infraestructura. No seríamos los dueños de los usuarios serían usuarios de los operadores móviles que tienen las licencias móviles. Nosotros habilitaríamos cobertura, daríamos cobertura donde los operadores móviles hoy no han llegado, no han dado. Como hemos hablado, ¿crecería más la penetración móvil en el país? Claro, por lo menos la cobertura podría llegar a cerca del 100% con una inversión relativamente pequeña, si es que lo comparamos con la inversión del proyecto de banda ancha. A ver, ustedes están en una localidad, ustedes ya tienen infraestructura en esa localidad y proveen servicio de telefonía pública. Uh-huh. Entonces, ¿cómo una celda? Ustedes ponen una celda ahí porque, por un lado, eso sería una competencia contra el teléfono que ustedes tienen, pero al mismo tiempo pueden compartir los costos de mantenimiento, porque igual ustedes tienen que ir hasta esa zona. El teléfono público probablemente seguiría existiendo porque da servicios al público, también a esos pobladores que no accederían a tener un teléfono móvil. Pero también tendrías cobertura y podrías comprar tu teléfono móvil y tener cobertura móvil en tu pueblo, y usarlo en tu casa, usarlo en el campo cuando vas a trabajar. La regulación ha definido en los últimos años un tema de cargos que van reduciéndose en forma progresiva en los años para llegar a costos el año 2014. Esa diferencia en el cargo que se paga por acceder o recibir llamadas de las redes móviles, justamente era, según la exposición de motivos de OSIPTEL, para que se amplíe la cobertura. Sin duda la cobertura se ha ampliado, pero también sin duda no lo suficiente y no ha llegado justamente a la gente más necesitada. Entonces, como suele pasar en libre mercado, las compañías quieren llegar a los clientes que tienen más dinero, que acceden a más servicios que son más rentables para ellas, y dejan abandonadas de alguna forma a los que están más alejados y que tienen menos dinero. Y para eso, proyectos como el Fitel y compañías como nosotros, y no somos los únicos que trabajamos en las zonas rurales, sí somos los más grandes y más persistentes en el tiempo. Como dije, venimos 14 años trabajando solamente o casi solamente en las zonas rurales, en las zonas más alejadas, para la gente más necesitada, y sabemos hacerlo de una forma
De una forma más eficiente y con una con costos menores que otros operadores. Entonces, en el fondo, ¿ustedes ayudarían a los operadores móviles a expandir su base de clientes? Claro que sí, básicamente daríamos mayor cobertura, ellos tendrían mayores usuarios, más minutos, más ARPU. Y digamos, se cobraría por cargo de interconexión. El riesgo lo también lo estarían asumiendo ustedes, de alguna forma. De alguna forma, los operadores que accedan a este sistema estarían asumiendo el riesgo del negocio, sí, así es. Pero ustedes también, porque estarían cobrando por minuto, por cargo de interconexión, algo así. Sí, o sea, la inversión sería de uno, tendría que recuperar la inversión a través de los minutos que se generen en estas localidades rurales. Claro. Sí, así es. ¿Ahora es posible que eso sea por un acuerdo entre ustedes y los operadores móviles o hace falta una regulación necesariamente? No, lamentablemente hay países donde eso sí funciona, donde el mercado es bastante más abierto, hay bastante más competidores, entonces la posibilidad de negociar acuerdos de este estilo existen. En Estados Unidos hay compañías regionales que operan celdas para los grandes operadores móviles. En un mercado tan concentrado como el Perú no es posible negociar con los operadores celulares, y sin duda si se quiere acceder a este sistema se tendría que trabajar unas normas en el ministerio y regulación luego por el OSIPTEL. Sería también una inversión, me imagino, más eficiente, porque lo que instala una empresa MVNE, ¿no? un independiente, ¿no? Puede ser utilizado incluso por dos o tres. Por más de un operador. Totalmente. O sea, la idea es llegar con cobertura y darle el servicio a todos los operadores, no solamente a uno. No es ampliar la red de uno, como lo que sería en una negociación privada. Es ampliar la cobertura para todos los operadores móviles. Sería entonces neutro de verdad. Neutro de verdad, le daría opción al poblador de elegir entre los dos o tres proveedores de servicio el paquete que más le apetezca. Y le daría la cobertura a todos. Sería efectivamente, porque ni siquiera maneja, o sea, no es responsable del tráfico. Los usuarios no son del operador. Clientes, estamos entendiendo, ¿no? No tenemos clientes. Tenemos infraestructura, tenemos toda la responsabilidad sobre la infraestructura que instalamos frente al regulador, pero los clientes no son nuestros. Hay más eficiencias que nacen de este esquema. Nosotros ya estamos en alrededor de 5.700 pueblos con inversión del FITEL y luego en otros 500, 600 pueblos con inversión propia nuestra. Y esa misma infraestructura se puede utilizar para el proyecto. O sea, no se tendría que empezar de cero, la inversión no es de cero. Ya hay un administrador en el pueblo, ya hay una infraestructura instalada, se tiene solamente que añadirle la parte móvil para poder tener la cobertura. Y la tercera parte es obviamente las eficiencias que tenemos nosotros con los 14 años de experiencia trabajando en los sectores rurales y tratando de rentabilizar un teléfono público en las localidades. O sea, lo podríamos hacer probablemente más eficiente que otras compañías que no han llegado a hoy a esos pueblos. Ariel, ¿y en qué estado está? O sea, esto ya lo han presentado al ministerio, han intentado conversarlo con los operadores principales de las redes móviles, o todavía no se ha hecho una iniciativa más formal. Sí, hemos presentado el tema al ministerio y a los IPTEL. Y estamos promoviéndolo y bueno, a través de esta pantalla sí aprovechamos la oportunidad para promover el tema que consideramos que un tema que no mencioné, que también es sumamente importante y lo hablamos delante. Si es que el proyecto de banda ancha, con suerte veríamos algunas capitales implementadas hacia finales del gobierno, este proyecto se puede implementar sumamente rápido. Tenemos una base de 5.700 localidades nosotros, hay otros operadores que tienen alrededor de otras 4.000, 5.000 localidades. Esta regulación podría ayudarnos a hacerlo sumamente rápido. Ariel, hablando justamente sobre el tema que estás mencionando, de estas 5.000 localidades, ustedes, como bien decía Jorge y Carlos, son quizás el principal, o de hecho junto con Telefónica de repente también, los principales operadores rurales, digamos, ¿no? Sin embargo, si miramos la trayectoria de, se llegan pues 15 años, ¿cuántos años? Que 14, desde el 98. 14 años de experiencia rural, están llenas de cosas muy bonitas, pero también de bastantes frustraciones, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y frustraciones de la Jorge, nos hemos encontrado varios foros en las que yo te he visto diciendo, oigan, así no funciona las telecomunicaciones rurales. ¿Qué es lo que ha pasado con la apuesta por las telecomunicaciones rurales? ¿Y por qué estamos en esta encrucijada hoy en día? Ok. Primero,
un poco una reseña de las cosas buenas que se han venido haciendo. Los primeros proyectos del FITEL tenían tres metas claras. La primera era reducir la distancia que un poblador rural se mueve para acceder a un teléfono público de alrededor de 50 kilómetros a 6. Y esa meta se logró a través de los primeros proyectos FITEL. La segunda era que esto sea sostenible más allá del tiempo del subsidio. Los proyectos eran con subsidio por los primeros 5 años, nosotros estamos acá con todas las dificultades 14 años después. También esa meta se llegó a cumplir. Y la tercera era incentivar a los operadores que sigan ampliando su cobertura con medios propios, lo cual en alguna manera nosotros hemos venido haciendo, y como mencioné, tenemos alrededor de 600 localidades hoy en día que hemos implementado con inversión propia nuestra sin ayuda de subsidios. O sea, las metas originales de los proyectos FITEL se han venido cumpliendo. El otro tema es el tema regulatorio, que desde el 99, cuando se empezó a regular los temas de interconexión para los operadores rurales con la 022, después la 114, y otras medidas que se han venido tomando en los últimos años, como los cargos diferenciados, de alguna forma han ayudado a que sigamos operando estos teléfonos, porque si es que los proyectos no hubiesen resultado y nosotros nos hubiésemos ido, hay localidades que sí, hoy ya tienen cobertura móvil, pero hubiesen habido otras 2.000 localidades que se quedaban sin servicio y el único teléfono público que tienen hoy tampoco estaría ahí y la gente estaría menos comunicada que hoy. Entonces, esa es la importancia. O sea, la importancia no es que sigan existiendo estas compañías que trabajan en las zonas rurales, sino que la cobertura permanezca en el tiempo, que la gente que tiene hoy servicio no se quede sin, y que esos servicios se amplíen en calidad, en cantidad, en ancho de banda, en servicios adicionales. Entonces, eso es lo que se ha venido haciendo. Luego vienen los proyectos de Internet. En los proyectos de Internet hemos aprendido durante los años que hay un gran problema de demanda. Si es que el teléfono público, la gente, los pobladores intuitivamente saben cómo usarlo, igual el teléfono móvil, con el internet no es tan claro y necesitas muchísimo más ancho de banda, muchísima más conectividad para poder prestar el servicio, o sea, tienes más costo. Entonces, llegar a balancear un proyecto sin subsidio en lo que tiene que ver con internet es un tema mucho más complejo. Por eso nuestro pensamiento es que el FITEL, el ONGI, alguna organización del Estado debería reunir todos los requerimientos del Estado para poder ahí licitar proyectos que te garanticen la demanda estatal, que es la primera demanda que existe. Todos los colegios, todas las universidades, las postas médicas, la policía, las alcaldías, todos esos deberían estar conectados. Sedes del Banco de la Nación, servicios adicionales del Banco de la Nación, de banca rural. Son todos temas que, si es que se organizan bien y se sacan en procesos licitatorios con el dinero de FITEL, el subsidio baja, tienes una demanda captiva, claro, que te permite sobre eso dar servicios ya al público. Y te permite hacer Estado, hasta que el Estado llegue a esas zonas con servicios de valor agregado. La presencia del Estado creo que es fundamental, lo hemos visto en, si es que nos metemos un poco a política y salimos de telecomunicaciones, lo vemos en todos los temas de los conflictos sociales, eso pasa cuando la presencia del Estado no es clara, la gente no entiende que hay Estado. Y sí, eso es lo primero que debería hacer el Estado, es organizar, recoger todas esas necesidades y atacarlas a través del fondo. En algunos casos... Tenemos 2 minutos. Sí, lo que creo es que, de hecho, he visitado varias de las instalaciones de Gilad y bueno, las que también tenía Rural Telecom en áreas rurales. Y efectivamente, en aquellos lugares donde, en este caso no el gobierno central, sino el gobierno municipal, donde el gobierno municipal se compraba el pleito de internet y invertían en computadoras, invertían en mejorar la conexión, invertían en capacitar y además en que los servicios estuvieran conectados de la posta, etcétera, es donde sí funcionaba. Donde solamente era una computadora puesta en la mitad de la plaza, no iba a funcionar nunca. Así es. ¿No? Y no es que sean donde estaba Gilad, donde estaba Rural, sino he visto de ambos casos donde se ha metido la municipalidad y se ha comprado el pleito, ahí sí funciona. Sí.
Sin duda el reto más grande es unir todas estas necesidades y coordinar entre todos estos ministerios, y es un reto no pequeño, pero es la única forma de realmente llevar Estado, llevar conectividad a estas localidades. Es la gran, viabilizar, ¿no? Es la gran reforma del Estado pendiente, ¿no? Porque además para poder hacer eso es el inicio de una gran reforma que todos los sectores están reclamando, ¿no? Es un Estado que pueda potenciarse. Sí, ya hay diferentes entidades del Estado que necesitan el Internet para sus funciones diarias. ¿No? Mencionamos policía, mencionamos salud. Se necesita el Internet para que el alcalde pueda acceder a presupuestos, necesita conectarse. Si me das 10 segundos nada más, la ley de promoción de la banda ancha menciona el encargo para ONGI de trabajar en estos temas, de modo tal que hasta donde sabemos, en el plan estratégico que debería estar listo en algún momento en los próximos pocos meses, este tipo de temas deberían ser parte del eje de la estrategia de gobierno electrónico. Y además es para poder rentabilizar con un ban económico, ban económico social, tanto el tema de fibra como todos los proyectos de inclusión que se están haciendo. Es decir, los subsidios bajarían y la capacidad de hacer inclusión con mayúsculas está ahorita casi en las manos del Estado. Así es. Y ayudar con la sostenibilidad, ¿no? Sí. Claro, porque si queremos terminar con lo que empezamos, que es el proyecto de banda ancha, para poder rentabilizar el proyecto y que no se tenga que dar más subsidio durante el tiempo para mantener esta gran fibra óptica, se necesita esos usuarios, se necesita esa demanda, y la básica demanda va a venir del Estado en los primeros años. Totalmente de acuerdo.